¿Sabías que en el camino viejo a Monte de Pozo todavía se llegan a escuchar por las noches el galope de un caballo fantasma? Así es, se dice que hace muchos años un capataz de la hacienda de Monte de Pozo estaba borracho y comenzó a molestar a los humildes arrieros que regresaban de Tenancingo con las mercancías que habían comprado para llevarlas al cercano pueblo de San Antonio. Uno de ellos llevaba tinajas de agua bendita que el cura de Tenancingo enviaba a la recién inaugurada capilla del pueblo. El borracho comenzó a burlarse del arriero y le exigía que le demostrara que esa agua era milagrosa. Con su pistola le disparó a las tinajas, que empezaron a derramar su contenido por los agujeros. El arriero angustiado pensó que las tinajas llegarían vacías al pueblo y comenzó a rezar pidiendo que el borracho se fuera para seguir su camino. La mula que llevaba las tinajas se asustó y comenzó a correr hacia San Antonio. El jinete la fue persiguiendo, pero como ya estaba oscuro, al capataz y los dos animales cayeron al barranco. No se volvió a saber de ellos, pero se dice que gracias a los rezos del arriero, el agua que se iba derramando formó el río de los manantiales, para que nunca faltara agua a San Antonio. Desde entonces, el pueblo se llamó San Antonio Agua Bendita, y en las noches, por el antiguo camino, se escuchan los cascos del caballo del capataz, que insisten en alcanzar a la mula para que las tinajas no lleguen a la capilla.